Buenos días, estoy presentando ahora a una licánida que ha sido bastante difícil de identificar y también de grabar. Este es el acercamiento más claro debido a que la mariposa tiene una tonalidad bastante brillante. La he comparado con algunas mariposas del genus Celastrina. Se parece bastante en el patrón de manchas, pero también en el genus Glaucopsyche. También le he encontrado similaridades con el genus Plebeyus. Esta es una grabación totalmente ralentizada, cuadro por cuadro. Y podemos ver que la mariposa tiene tonalidades celestes, pero generalmente este color es engañoso. En realidad la mariposa por el dorso tiene un color azul bastante llamativo, pero no es un color tan intenso. La mariposa se posó brevemente para absorber minerales y entonces pudimos captarla con algún detalle. Es una mariposa bastante pequeña y aquí pueden ver ustedes el color azul mientras vuela. Luego se posa para absorber minerales, es extremadamente nerviosa. Tuve que hacer una grabación bastante extensa tratando de capturarla mientras estaba más o menos reposando. Aquí pueden ver ustedes el movimiento típico de las licánidas cuando mueven las alas posteriores, precisamente para despistar a los potenciales depredadores. Y aquí pueden ver ustedes el lado lateral, la parte ventral de las alas, y posiblemente esto nos lleve a una identificación un tanto más certera. Gracias por vernos. Bienvenidos. Esto ha sido Mariposas de Chinautla. Gracias.